Hola amigos y amigas, bienvenidos a Buscacar. En este nuevo vídeo os contamos todos los consejos necesarios y detalles a tener en cuenta para que podáis comprar un coche de segunda mano sin tener ningún problema. Os daremos una guía fácil y sencilla para que cualquiera de vosotros pueda revisar un coche usado incluso sin saber nada de mecánica. Pero antes, vamos con la intro. Comprar un coche usado, aunque es una muy buena opción para ahorrarnos unos eurillos respecto a uno nuevo, siempre nos despierta cierta preocupación por si estaremos comprando un buen coche o por contra uno que debería estar ya en un desguace. Esto es algo normal y que nos pasa a todos. Por eso queremos contaros qué tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un coche usado, para que nos den gato por liebre. Así que, ¡vamos con ello! Antes de nada, debéis de preguntaros cuáles son vuestras necesidades y el uso que le vais a dar al coche. Si es un coche para llevar a los niños al cole, un segundo vehículo para darle un uso más urbano o simplemente un coche de capricho para salir de paseo los fines de semana. Cuando ya tengáis claro cuáles son vuestras necesidades y el tipo de coche que más se puede ajustar a ellas, podéis iniciar la búsqueda en cualquiera de las apps o webs de compraventa entre particulares que hay disponibles. A nosotros nos gusta mirar anuncios, aunque no nos paga la promo, nos parece que su buscador con múltiples opciones de filtrado es el mejor, aunque por supuesto tenéis muchos otros buscadores. Después de pasar horas y horas buscando el coche ideal, llega el momento de contactar con el vendedor del coche que habréis seleccionado. Acordar un día para ir a ver el coche, pero intentar ir a verlo a casa del comprador, no quedéis en un punto intermedio. Pues es interesante ver el coche en un primer momento con el motor frío. Si quedáis en algún sitio intermedio, obviamente el vendedor acudirá a la cita montado en el coche, el cual ya habrá rodado y el motor habrá cogido cierta temperatura, con lo que no podréis ver el motor en frío. Aseguraos también que el coche está al corriente de todo, seguro, ITV y los impuestos correspondientes pagados. Si algo de esto le faltara, ya podéis ir buscando otro coche, ese no os interesa. Es importante también saber si el coche dispone del libro de revisiones sellado por la casa oficial. Es siempre una muy buena garantía. A veces compensa pagar un poco más por un coche que tenga el libro de revisiones que por uno que no lo tenga. Lo primero es echar un vistazo general. También os decimos que los coches en foto siempre dan mejor imagen y tienen mejor aspecto que en vivo. Que eso no os desanime, es normal. En una foto no se aprecian todos los detalles estéticos que en vivo sí. De su carrocería debéis revisar el estado de la pintura. Esto nos podrá ya dar alguna pista del estado del vehículo. Si tiene partes en diferentes tonalidades, puede ser porque esa zona ya ha sido reparada y vuelta a repintar. Lo que hay que ver es que la reparación no haya sido por una colisión importante. Esto lo podéis ver fijándoos en la unión entre las diferentes partes móviles del coche. ¿Cuáles son las partes móviles del coche? Las aletas delanteras, los paragolpes, los faros y pilotos, el capó, el portón trasero y las puertas. Si vemos que hay desajustes en ellos, es posible que haya sido porque se ha reparado por una colisión ya de cierta envergadura, normalmente por un arañazo, un bollito típico de esos que se da estando el coche estacionado en la calle, no se cambia ni un paragolpes ni una aleta, tenedlo en cuenta. Eso se sustituye cuando el impacto ha sido ya grande. ¿Cómo podéis ver esos desajustes? Mirando la unión de dichas partes. Si veis que por un lado está más separado que por el otro, eso puede ya darnos una idea de que esa pieza ha sido cambiada. Esto sucede especialmente en la unión de los faros y pilotos con los paragolpes y las aletas delanteras. Hay que fijarse también en el estado de los neumáticos. Esto es importante porque si tuviéramos que cambiarlos, el desembolso es considerable. Fijaros que no tengan grietas, huevos en el flanco de la goma o mucho desgaste el dibujo. Casi todos los neumáticos actuales incluyen un testigo de desgaste que os pueden servir de guía. Si veis que el neumático está muy gastado por la parte exterior o por la interior, eso puede ser debido a que tenga mal hecho el paralelo o incluso que haya algún defecto en la suspensión. Si es así, desconfiad. Y ya que estáis ahí agachaditos revisando los neumáticos, comprobad también el estado de los discos de freno. Si el coche lleva llantas de aleación, se puede comprobar muy fácil. Metéis la mano por uno de los agujeritos de la llanta y con la punta del dedo tocáis el borde del disco de freno.
Si veis que tiene mucho escalón, es que está gastado. Si está gastado, nos tocará cambiar tanto los discos como las pastillas. Bien, vayamos con los interiores. Por dentro debéis comprobar posibles desgastes o roces provocados por el uso. Algunos os pueden dar algunas pistas de cómo ha sido cuidado el vehículo. Las partes que más desgasten sufren son los asientos, el volante, el pomo del cambio y los pedales. Deberemos comprobar siempre también los cinturones de seguridad, muy importante. Que funcionen bien tanto el pretensor como las sujeciones de los mismos. De igual modo, deberemos comprobar el buen funcionamiento de todos los mandos y botones del coche. Allá donde veáis un botón, pulsadlo. Comprobar también los elevalunas si son eléctricos, que bajen y suban bien sin ruidos. Y el aire acondicionado, si no enfría y el vendedor os dice que hay que cargarlo, que sepáis que eso sucede porque el circuito tiene una fuga. Muy importante, un sistema de aire acondicionado, si no tiene fugas, no hay por qué recargarlo, aunque tenga el coche 30 años. Si tenéis que cargarlo, es porque tiene fuga o una avería. Otra cosa importante que debéis mirar son los kilómetros que marca el cuentakilómetros. Lo primero es comprobar si los kilómetros que marca se pueden corresponder con el estado general del vehículo. Si vemos cierta descompensación, por ejemplo, pocos kilómetros y un interior muy gastado, es posible que le hayan retocado los kilómetros. Recomendamos que reviséis siempre la ficha técnica y la tarjeta de inspección de la ITV. Desde hace varios años, cada vez que llevamos el coche a pasar el ITV, nos apuntan en la tarjeta de inspección los kilómetros que marca el cuentakilómetros. Si veis que no se corresponde o os percatáis de alguna otra irregularidad, no sigáis viendo el coche e iros a casa. Vender un coche con los kilómetros retocados es un fraude. Bueno, amigos y amigas, después de deciros qué tenéis que tener en cuenta a la hora de revisar un coche que vayáis a comprar, fijándoos tanto en su carrocería como en su interior, solo nos queda invitaros a que veáis la segunda parte de nuestro tutorial, cuyo enlace os dejamos aquí arriba, y en el que os contamos qué debéis revisar además a la hora de comprarlo, tanto de su mecánica como de la prueba de conducción que le hagáis.